¿Cómo están todos? Ya estoy con ustedes de nuevo porque, ¿qué creen? Hoy es jueves, día de seguir leyendo nuestra Santa y Sagrada Biblia. Así es de que me da mucho gusto que me acompañen nuevamente. Como siempre, les mando saludos, bendiciones y a todos los que están aquí por primera vez visitando mi canal, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Patricia Bucien y los invito para que cada martes y jueves se unan con nosotros a leer nuestra Sagrada Biblia. Y también, claro, los invito para que se suscriban al canal, accionen su campanita para que siempre estén recibiendo todos mis nuevos tutoriales. Hace poco terminamos de leer el Nuevo Testamento, pero si ustedes no estaban aquí todavía, no se preocupen, aquí en el canal van a encontrar todos los tutoriales para que los puedan escuchar y se junten con nosotros ya para regularizarse, ¿verdad? Ahorita ya estamos en el Antiguo Testamento, así es de que este martes terminamos de leer Números, capítulo hasta el 16, versículo 50, así es de que hoy vamos a continuar con nuestro Números, capítulo 17, versículo 1 y hasta donde alcancemos. Bueno, muchas gracias y antes de que comencemos, pues vamos a darle gracias a Dios por otro nuevo día que nos permite comenzar. Gracias te damos, Señor, por haber mandado a tu único hijo a dar su vida por nosotros para que seamos perdonados de nuestros pecados. Te agradezco mucho y gracias por habernos dejado la institución de la Eucaristía, que miren, aquí tengo la copa y su hostia, que está muy bonita y me gustó. Yo misma la tejí, por si les gusta, miren, yo la tejí, está muy bonita. La pueden usar para sus bautizos, primeras comuniones, bueno, más bien para primeras comuniones, ¿verdad? Las pueden tejer y dar de regalito y miren qué hermosa está. Y aparte, pues la pueden tejer para tenerla en su casita, recordando que es por medio de la Eucaristía donde también podemos unirnos con nuestro Padre Dios. Bueno, y continuamos, Padre, dándote las gracias y también te pedimos que nos abras el entendimiento para que todo lo que tú nos dejaste aquí en este libro de sabiduría lo podamos captar bien. Bueno, gracias te damos, Padre mío, y vamos a comenzar. Ahora sí, vamos a leer, a continuar. Estamos Antiguo Testamento, Números, vamos a comenzar con el capítulo 17, versículo 1. También otra cosita, ustedes en casita, cuando ya nos toque leer y que por aquí encuentren que nos salgan algunas otras letritas ya bien, bien pequeñitas, pues vamos ahí, como aquí dice que vayamos al Levíticos capítulo 27, versículo 28, pues entonces vamos y lo buscamos, porque ahí nos da más información acerca de lo que acabamos de leer, ¿ok? Y pues comencemos. El capítulo 17, versículo 1, va a hablar acerca de la vara de Aarón florece. Veamos cómo está eso. Dice así: luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, y 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, y en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos.
Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí, la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojando renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová y todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí, nosotros somos muertos, muertos perdidos, o somos todos nosotros, y somos perdidos. Cualquiera que se acercare al que viniera al tabernáculo de Jehová morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Sostenimiento de sacerdotes y levitas. Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo, y te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Y guardarán lo que tú ordenes, y el cargo de todo el tabernáculo, más no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos, y vosotros se juntarán pues contigo, y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo, y ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y el velo adentro, y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado el don del servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Dijo más Jehová a Aarón, he aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Dice, yo te he dado aquí el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel. He dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio de tu casa comerá de ellas,
de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas, y todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito del animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación por el precio de 5 siclos. 5 siclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 geras. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás, santificados son. La sangre de ellos rocearás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida, como la espaldilla derecha será tuya. Y todas las ofrendas elevadas en las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Levi todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel del tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas, y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, y de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Les dirás cuándo ofreceréis lo mejor de ellos, y será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de la reunión, y no llevarás pecado por ello, cuando hubieras ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Como ven,
bien especificado que deja todo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a leer el versículo 19, donde va a hablar acerca de la purificación de los inmundos. Y dice así: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: Esta es la ordenanza de la ley de Jehová que Jehová ha prescrito, diciendo: Di a los hijos de Israel que traigan una vaca a la sana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión, con la sangre de ella 7 veces. Tenía que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 con su dedo, esparcir la sangre, como ven. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo, ya dijimos, y rociará hacia adelante la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne, y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote llevará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, y también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel, para el agua de purificación es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare el cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel. Por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundancia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Dice, cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda, y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y la mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos
y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Y el que fuera inmundo y no se purificare de la tal persona será cortada de entre la congregación por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre el agua de la purificación, es inmundo. Le será estatuto perpetuo, también el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que rociare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. ¿Cómo ven? Pues antes sí que eran más estrictos, ¿verdad?, con todo. Ahora ya todo lo tenemos más facilito, y desde que vino nuestro Señor Jesús a salvarnos del pecado, y ahora ya no tenemos que hacer todos esos rituales de tanta sangre, de matar animales, pero pues eso sí, tenemos que seguir siendo mejores y a obedecer todos los 10 mandamientos, sobre todo lo que nos dejó nuestro Padre Dios. Bueno, ¿qué les parece si hasta aquí dejamos nuestra lectura? Y los espero el próximo martes para continuar leyendo Números, y ahora va a ser el capítulo 20, versículo 1, donde va a hablar acerca de agua de la roca. Así es de que, bueno, pues eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado la lectura y los espero el martes. Recuerden ir a misa el fin de semana y hacer el bien sin mirar a quién, a tratar de ser mejores cada día, ayudar a nuestro prójimo, darles amor al que lo necesite, y sobre todo tengan paz en su corazón. Agradézcanle cada día a Dios en cuanto se levanten por otro nuevo día y por todas sus bendiciones recibidas. Los quiero mucho, les mando bendiciones y que también Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Y en remuneración hacia nuestro Padre Dios, hay que compartir el video para que más personas se unan a nosotros y escuchen la palabra de Dios. De esa manera nosotros también podemos poner nuestro granito de arena, ¿ok? Bueno, los quiero mucho, adiós. Y ya saben, si les gusta esta hermosa copa, la tengo aquí en mi canal. De hecho, pues se las voy a dejar el enlace para que la tejan, está muy preciosa, miren, simplemente hasta para que ustedes la tengan en su casa. Así es de que, bueno, pues nos vemos, los quiero mucho y los espero el próximo martes. Adiós.